Yo nací en 1952 en Bogotá. Cuando yo era pequeño, mi papá me refería a diferentes libros para que me distrajera. La diversión mía era mirar los libros y mirar las láminas de los libros desde muy pequeño. Y cuando empecé a leer, empezaba a leer los pies de página de las imágenes que tenían esos libros. Y eso me hace recordar las palabras de Carl Sagan, un divulgador de la ciencia, que decía que no hay cosa mejor que leer un libro porque uno se puede comunicar mente a mente con una persona que pudo vivir hace 2000 años. Cuando nací yo en 1952 y en toda mi niñez hasta el 60-62 y luego mi adolescencia del 62 al 72, fue en el marco de la bipolaridad del mundo. Entonces estaba el modelo socialista por un lado y el modelo capitalista por otro lado. Por una parte uno quería aportar en la construcción del mundo, pero también era crítico de esa realidad. Y pues un poco con cierta conciencia yo dije, hombre, si nosotros queremos cambiar la sociedad y la infraestructura económica es la que determina en última instancia el modo de ser social, pues yo tengo que estudiar economía. Sí. Entonces me vine acá a la Javeriana a estudiar economía. Duré 4 semestres, ¿sí? A los 4 semestres me aburrí de la economía y empecé a buscar un poco qué hacer. Me fui por allá para el Parque Tayrona antes de que fuera parque. Compartí con un personaje muy interesante que era un señor campesino que era sordomudo y que vivía de la caza y de la pesca. Pues era un Tarzán. El personaje en el Parque Tayrona fue muy importante porque me enseñó cómo uno debe adaptarse y aprovechar los elementos de la naturaleza para sobrevivir sin dañarla. Viendo la llegada, digamos, de los turistas paisas en sus jeeps allá al parque, a la playa de Cañaveral, y viendo a las niñas paisas que venían en esos jeeps, etcétera, etcétera, yo de pronto, pues era un muchacho de 20 años, de 22 años, entonces de pronto sentí como una fuerza que me dijo, no, yo me tengo que regresar a la civilización. De pronto decidí que la antropología era una cosa interesante y entré a estudiar antropología. Ahí, en ese momento, yo descubrí una cosa muy importante, que la articulación entre el hombre y la naturaleza es clave para entender la historia arqueológica de la humanidad, la historia paleontológica. Entonces, mi tema fundamental a lo largo de la historia académica, inclusive aquí en la Javeriana desde el comienzo, fue estudiar la interacción entre sociedad y naturaleza, la relación ecosistema-cultura, desde el punto de vista de qué genera esa interacción, tanto en la transformación de los ecosistemas como en la transformación y construcción de cultura. Yo cumplí, digamos, como todos los requisitos de la carrera de antropología. Solamente me faltaba el trabajo de campo, que eran 6 meses, y hacer el trabajo de grado. Y cerraron la universidad. Cuando cerraron la Universidad Nacional, un cierre muy grande, que duró como 2 años, yo tenía un amigo en Barcelona. Entonces yo llegué allá, empecé a trabajar y empecé a vivir pues, la vida de estudiante, etc. Por alguna razón, finalmente abrieron la universidad acá en Colombia. Antes de venirme para Colombia, tenía un amigo suizo que se casó con una noruega. Entonces me fui para allá, lo visité, viví con los noruegos. Ellos eran muy respetuosos de los ecosistemas por la fragilidad de los ecosistemas y lograban sobrevivir con alta tecnología en ese contexto. Esa fue la enseñanza. Al llegar de ese viaje a Colombia, me encontré que la paradoja era al revés, ¿sí? Acá existía una exuberancia de los ecosistemas muy grande, pero una cero, absolutamente cero, conciencia ambiental. En
Ricardo Dávila me llamó acá a la Javeriana y me dijo que necesitaba una persona que manejara el tema de la antropología, y ahí empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Javeriana. El padre Borrero fundó la Facultad de Estudios Interdisciplinarios y él pensaba de una manera muy clara que había que trabajar interdisciplinariamente ciertos problemas. Entonces los problemas eran de la fe y eran el problema, digamos, de la salud, el problema de la educación, el problema del desarrollo rural, el problema ambiental, sí, y el problema de la ciencia política. Entonces él creó esa facultad y fortaleció, digamos, el desarrollo interdisciplinario alrededor de esos temas. A la vez que estábamos haciendo el curso de educación continua de problemática ambiental y ecodesarrollo, empezamos a trabajar con un grupo de profesores en una propuesta que fue el origen de la idea. La propuesta era invitar a todos los profesores de las diferentes facultades de la universidad para que respondieran a tres preguntas. Primero, desde su disciplina, ¿qué se está haciendo en el tema ambiental? Segundo, ¿usted qué está haciendo en investigación en la Universidad Javeriana sobre el tema ambiental? Y tercero, ¿qué cree que debe hacer la universidad sobre el tema ambiental? Y eso produjo un documento. Entonces, como resultado de ese documento, le propusimos al padre Jairo Bernal, que era el vicerrector académico en ese entonces, que creáramos un instituto de estudios ambientales. Hasta que el padre Arango vio que tanto el Instituto de Estudios Rurales tenía un futuro promisorio, entonces propuso la creación de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. La facultad desde 1997 empezó a desarrollarse, hoy cumple 20 años. La conclusión, hablando de ese tema y de otros temas, es que la Javeriana ha sido una universidad espectacular porque me ha apoyado, y a mí y a muchos otros y otras, ¿sí?, en el desarrollo de temas que son absolutamente inusitados en cierto momento, ¿sí?, y la apertura mental de la universidad y el apoyo al desarrollo de temas nuevos ha sido espectacular. La ciencia y la tecnología han desarrollado una capacidad para dar respuesta a los diferentes problemas. El problema y la paradoja, digamos, de la modernidad es que con un gran desarrollo científico y tecnológico hay un muy poco desarrollo político y social para orientar ese poder. Que mi papá me decía: mire, mijo, lo importante en la vida es lo que usted tiene en la mente y lo que tiene en el corazón, sus sentimientos, sus valores y sus conocimientos, porque todos los bienes materiales van y vienen,